Es el cuarto aumento en lo que va del año y se espera que al menos haya uno más antes de que finalice el 2020. En los surtidores de YPF ya se pueden ver los incrementos, que en las próximas horas también se darán en las estaciones de otras banderas. Esta película la vemos igual que ustedes de afuera, no somos formadores de precios, pero sí somos parte de la cadena de comercialización. A partir de las 0 horas del día de hoy, la petrolera YPF modificó los precios y las demás petroleras la van siguiendo en la misma medida. La brecha entre las petroleras cada vez más chica, porque a ese incremento de precios, lógicamente, hay que sumarle la preocupación por la gran caída de ventas que hay. El aumento que vos decías, más o menos, es de un 2,5%. Recordemos que en la Argentina el mercado, digamos, de los combustibles no está regulado el precio del combustible, pero sí el Estado tiene una herramienta muy importante que, a través de YPF, de la cual tiene 51% participación estatal y que es la empresa, la petrolera que domina el mercado y que marca el mercado con el 55% de participación de mercado, va estableciendo, digamos, una política de precios. A ver, la realidad es que a todos nos duele en el bolsillo, el precio del combustible es caro para el asalariado argentino, pero bueno, tenemos que también reconocer que la inflación en lo que va del año, algunos lo estiman en un 27, 28, cerca del 30%, y el combustible, el precio lo corrigió en un 16, 17%. Es entendible, es lógico, tiene lógica económica el incremento, pero por supuesto que nos preocupa a todos. A nivel país, el promedio fue un 2,5%. Si vamos específicamente a la ciudad de Santa Fe, depende del producto, depende de la petrolera, pero estamos más cerca del 2,7% de incremento. Estos aumentos, a su vez, se dan en una situación muy complicada para el sector por la importante baja en la venta de combustibles. Nosotros, de nuestro sector, que defendemos lo nuestro, estamos muy preocupados porque somos pymes, que tenemos una estructura de costos fijos demasiado alta para lo que es una pyme común o una pyme promedio, y con las demandas que están por el suelo, por supuesto que la situación preocupa. Estos incrementos de precios no significan incrementos en márgenes para las estaciones de servicio, sino todo lo contrario, y lo que pasa es que retraen aún más el consumo.